Decoración. Aquí tenemos chocolate y vamos a hacer el arte del chocolate. ¿Vale, Arnau? ¿Sí? ¿Estás preparado? A ver, mira lo que se tiene que hacer, ya verás. Corta la comida. A ver cómo sale. ¿Qué es? Vamos a hacer un nido de chocolate. ¿De chocolate blanco? Sí. Me gusta el chocolate blanco. ¿Quieres hacerlo tú? No. ¿No? Toda no. Porque ya no quiero eso. Ay, ahora todo para mí. Oh, se va a acabar. Voy a quedar esto. Y ahora quería. Me lo metes en el microondas 30 segundos, por favor. Tenemos como de dos colores. Y veremos a ver cómo sale. Porque se me está chocando. ¿Le ha hecho manteca, aceite o algo? No, luego se pincha el globo. Con tus pelos. Ya está, 30 segundos, he dicho. Ha pasado 20 y pico segundos. Ah, todavía. Anda. Me importa un chocolate blanco. Mírale la cara. Mira, chocolate blanco quiero. Es que no puedo. Espérate, hijo, espérate. ¿Sí? Sí. A ver, aguanta el globo. Aguántalo. Me lo voy a comer, te lo creas. Este pastelito que era en condado de Arnau. Mamá. Arnau. Venga, sin más dilaciones a la nevera. Ponle una tacita. Mamá, pero hazla como esta, que está muy chica. La de Lidl, porfa. Papi, quiero. Pintamos el molde con la mantequilla, o sea, Arnau. Sin chuparte ya las manos, hay que pintarlo todo por las paredes, ¿vale? No. Pero es que lo puedes
coger con las dos manos, ¿sabes? Que no pasa nada. A ver. Vale. Va a ser una mona con babas, ¿no? Porque no para de chuparte las manos, hijo. No. Me haces uno. Si sobra, luego te comes, ¿vale? Ven. Si no sobra, pues no sobra, hijo. Si no sobra, me haces uno. Sí. Yo te haré uno, ¿vale? Venga, ponemos en el molde. Ya hemos puesto la mantequilla. Y ahora un poquito así de harina. Haremos así. Vale, vamos allá al lío. Mamá, ¿cuándo poneréis eso? Rico, cuando esté hecho el pastel. Okay. Hay que precalentar el horno, a ver, me parece, ¿eh? Ok. Problemas. Molde ya lo tenemos. Colocamos las mariposas. ¿Te acuerdas las mariposas? Sí. Venga, dame. Doy. No, aquí no. Aquí. Doy. No llegas, cariño. Estás ahí muy lejos hoy. Bueno, yo que siempre estoy lejos. ¿Por qué te has puesto tan lejos hoy? A ver, vamos a acercar esto un poco, ¿vale? La cocina es nada, lo que tiene, ¿sabes? Que no es muy grande nuestra cocina. Es lo más que puedo acercar. A ver. Ahí. Venga, ya hemos colocado las mariposas. Vale. ¡Cuatro huevos! ¿Eso lo quieres hacer tú, Axel? Sí. Si no lo haces bien, no cae el huevo, hijo. Venga, echa otro. Fuerte. Vale. Dos. Ya tenemos dos. Ahí se te ha caído más cáscara que nunca, hijo. Ah, no pasa nada. Venga, toma, el último. Un poquito más fuerte. Ya, ya. No, tienes que vigilar, cariño, porque se te está cayendo la closca y se te está cayendo el huevo fuera. Vale. Ya está, el huevo. Venga, dale al siguiente. 100 o 120 de azúcar. Siguiente. Una cucharada de azúcar de vainilla. Esto, y también quería coger otra cosa, que era la maicena. Ahora tienes que bajar de ahí porque si no me olvida nada.
Vale. Siguiente. ¿Qué dice, no? Espera, a ver cómo ha quedado. A ver. Temperatura 6 minutos más. Yo mientras tamizo la arena, tamizo la harina y la maicena. Y mientras, pues vamos a intentar hacer unos pollitos de decoración, ¿vale? Como es la mona, vamos a intentar con coco, leche condensada y colorante. Harina, pues voy a echar 60 de harina y 60 de maicena tamizada. Quitaremos esto y lo echaremos alrededor de las mariposas. Y ahora vamos a tamizar, que no he podido. ¿Qué quería pasar? Estaba media hora ahí. Mira, no hay nadie. Vale. Un poquito de sal. Y colocamos el cubilete. Y 4 segundos, velocidad 3. Ya está, retiramos la mariposa. Aquí. Será más fácil. Sí. Importante, movimientos envolventes. Yo lo aprendí de Clara el otro día, para que no se baje. Vale. La echamos en el molde. ¿No?
20-25 minutitos al horno. Que luego lo desmontaremos y haremos las de esto. Las decoraciones. De mientras, ahí está mi palillito, que no lo sé. Voy a intentar hacer los pollitos para decorar. Porque esto lo iba a hacer con el peque, pero está viendo una peli. Así que me ha dicho que lo haga yo. Que lo pincharemos en un palillo para que luego sea más fácil colocar en nuestra super mona. Ya tengo mi primer pollito, me falta el pico. Ahora se lo hago. Vamos a traer que me puse el taico. Vamos a por el segundo. Uy, qué ojo me ha salido de este. Este tiene un pedazo, unos pedazos de ojos. Unos ojos saltones. Ay, quietitos, pollitos. Hacerles un pico y todo. Ya veréis qué apañados serán mis pollitos. Mirad el pollito, me diréis que no es mono. O sea, tú, qué cookie. Mis pollitos. Él viene solo a esto, a comerse el chocolate. Arnau, pro, hombre. Venga, haz un pollito ahí. A ver cómo te sale. Tienes una parte. Ahí otra vez, mamá. ¡Oh, mira! ¡Mira qué pollito! Ahora le ponemos los ojos. Que es pintado con chocolate. Venga, píntale. Uno. Y dos. ¡Madre mía! El mejor de todos. A mí me lo cogí un poquito. ¿Sí, esos? No, que es para ponerlo también. En la mona. Pondremos todo. Vamos a mancharle la cabeza para que no se le caiga. ¿Este va? No. ¿Qué es? Esto, leche condensada. Mirad qué pollito más mono ha hecho el Arnau. ¿Le falta el pico? Sí.
Venga, voy a buscar zanahoria. A ver. Y es para de comer chocolate. Venga, hay que ponerle un poquito de pegamento, de ese que. De pegamento, no, de leche condensada, ¿vale? Para poderlo poner. Venga. ¿Dónde? A ver. ¡Oh! ¡Qué pedazo de pico! Deja el chocolate que lo necesitábamos, Arnau, para decorar el pastel, cariño. Vale, mamá, pero si dejas, pero si lo dejas tú, ¿qué? Algo, pues me sí, lo sí, como. Sí, sí, cariño. Pero no, pues me haces uno, ¿vale? Vale, cariño. Pero que esté así derretido. A ver, ¿por qué pone ganache de chocolate? Pero que esté. Vamos a dejar glaseado, a ver. Ah, pero así. Derretido. Derretido. Vale. Pues no me sale. No. No me sale. Ganache. Sí, de chocolate. Ah, mira aquí, glaseado. Aquí. Es lo mismo. Ganache. ¿Qué es para? ¡Ay, Dios mío! Dios mío. ¿Este bueno? Anda. Mira, esto es una marranada. No lo hagáis en casa. Qué barrietes somos. Sí. Somos un poco barrietes, ¿no? ¿No? Y yo creo que esto. Ya estará. Dos minutitos, pone. Qué buen olor, ¿eh? Y para ponerle encima, por si no tiene suficiente azúcar, porque va a ir rellena de mermelada de fresa que hicimos ayer y con un glaseado de chocolate por encima. ¿Vale? Eso es mermelada de fresa. ¿No? ¿Puedes qué? ¿Probarla? Sí, a ver si está rica. Seguro que está riquísima, a ver. Que venga, vamos a ponerle el chocolate aquí dentro. Pero espérate, porque me llegas otra vez. Sin lactosa, 30% de grasa y esta tiene, no sé lo que tiene. Entonces que hemos caído, estaba llamando una luna.
Sí, da la siguiente. Y en una peli. Ajá, da la siguiente, cariño. ¿Te acuerdas en esa peli que vimos? Pues ahora mismo colocamos el cubilete. Y... ajá. 2 minutos, temperatura 50, velocidad 3. Venga, dale. Ahora no la veo, tranquilo. Lo que vamos a hacer va a ser cortarlo con un hilo. No lo he hecho nunca. Puede ser que salga como una porquería, pero... Arnau, ahora mismo estoy súper concentrada. A ver si puedo cortar esto bien hecho. Que creo que no, que lo voy a hacer con el cuchillo, porque esto a mí no se me va a dar muy bien. Entonces lo abriremos con mucho cuidadito. Que todavía está un poco caliente. A ver. Y ahora sí que en caso, sí, con esto, que ya le he hecho la rayita de cuchillo. A ver si con esto ahora puedo cortarlo. Que no, que no. Que no, Noelia, deja de experimentar hoy. Que te ha salido bien el pastel este. Deja de experimentar. Venga, y lo vamos a rellenar. ¡Mmm, qué bueno! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mmm, qué bueno! ¡Madre mía! ¡Me está riquísimo, ¿verdad? ¡Guau, qué rico, Arnau! Nos ha salido riquísimo. Toma. ¿Tiene el rojo? Lo vamos a rellenar con la mermelada que hicimos ayer, que no la puedo abrir porque esto la hice. ¿Qué es esto? Al vacío, ¿cómo se llama? Al baño María. Y no puedo abrirla, así que nos vemos en un momento y le echaremos la mermelada. Venga. Madre mía, no. Yo quiero. Pero es que esto es para mañana, hijo. No. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Quiero la mermelada. ¿Quieres probarla? Sí. Sí. Mira tú. Ya. ¿Quieres esperar? Corazón de melón. Enseñarle a nadar. ¿Le puedes ayudar? Después con tu chupito y luego yo salí. A ver. ¿Quieres estrellas? Cuidado, Cuidado. No, no te caigas. Tengo nadando. Nadando. Vamos a darle de probar al probador oficial. Pues sí, es fresa, solo es fresa, triturada, y te encantan las fresas. Te va a gustar. Qué mentiroso él. No me harás quedar mal, hijo. ¿No está buena? ¡No! Vaya tela. Técnicos para que te estropeen el vídeo.
No, porque no voy a hacer pa. Sí, que haga pa. Que no, cariño, que si no se rompe. Se tiene que despegar poco a poco. Que haga pa y salga todo desparramado. Nicolás, no ponerle aceite ni nada.